Sí, güey. Gusta mucho la calidad de animación que tiene, güey. O sea, es muy agradable a la vista. Ah, sí, ahorita, güey. ¿Se imaginan? Qué pereza, pero pues es como su afición ser un científico, un genio, vaya. Me gusta mucho la combinación que tienen ambos. ¿Sabes? Una vez como que un científico es un papel, por así decirlo, pero tiene esto muy grande y el otro no está, puede estar, no está pendejo, es genio, es listo, vaya, el musculoso, pero no es nada comparado con este güey, pero está mamado, o sea, es como que una buena combinación entre ambos, ¿sabes? O sea, se pueden llevar de la mano. ¿Para qué pregunta, mijo? Ve por tu morrita. No entiendo qué onda con esas marcas que les dejan, güey, todavía, pero pues me gusta también, es un buen diseño, ¿sabes? O sea, les mete buen look, vaya, por así decirlo. Pues sí, güey, obviamente. Ay, cómo me encanta el diseño del personaje principal, güey. A lo que voy es que me gusta mucho. ¿Cómo torna la historia? Porque, o sea, la historia principal es regresar al mundo lo que era, ¿no? Pero provisto del opening van a haber peleas, pues. O sea, es como que es anime shonen, pues. Y tienen que haber una manera de que eso también peleen, supongo. O sea, encontrar la manera de cómo defenderse al otro vato, que se ven que van a estar fuertes, porque el opening promete, ¿sabes? O sea, el opening promete los enemigos que van a ver. No dicen enemigo de verdad, pero se ven macabros, así que digamos que van a ser los rivales de estos vatos. Ay, qué bonito. Me encantó el capítulo pasado cuando este auto estaba barbón, güey. Se miraba bien perro. Uf, desmonetización para muchos youtubers. Con el rabo en el aire, güey. Bien mamado, el amor, güey. Es que no sé, me encantan los dos personajes. O sea, este me mama más que el otro. Obviamente, es como que el personaje perfecto para mí, este. Pero es que el otro es tan guau, güey. O sea, me gusta cómo compaginan los dos, güey. F. Ah, pensé que hay otra persona a la verga. Entonces, ¿para qué le dices que espere, güey? Entonces, también se tuvo que haber. Bueno, sí. Sí, pero pues. Pero pues. Entonces también hay varias, una que otra especie ahí que está. Que no está de piedra, pues, entonces supongo. Arre, mamado, rífatela. Es que ve cómo me encanta esto, güey. Pinche determinación perrona y voluntad que tiene este vato, güey.
Se lo va a alcanzar, pendejos. Y es lo que está diciendo, o sea, cerebro y músculo. Súbanse a un árbol, güey. Bueno, creo que tampoco sería mucho, ¿no? Pues, pero. Es cierto, güey. Sí, güey, que descongelen y va a decir. Que despiedren, ¿cómo sería la palabra, güey? A ese vato y se chinga los leones. Este vato que tiene las marcas acá, no en el opening. Uy. Me corta el Minecraft a la verga con la pinche hacha ahí, güey. Tendrá que ver cómo rompe la piedra para que le queden esas marcas, supongo, ¿no? Porque la guacha, o sea, se le van a quedar esas dos. Okay. Me gusta cuando dicen okay, los senyu con su voz, pues de allá, o sea, de Japón. Es que no supe cómo decirlo, perdónenme. Está mamadísimo este verga entonces, güey. Pues ya vimos quién rifa aquí, güey. Vámonos a la verga. Dejaba el vato tirado, güey, pobrecita la bestia. Pero era el único que tenía cabello, o sea, es como líder, entonces se lo van a comer y a chingar a su madre esa manada. Por un momento dije, dar la vuelta y tas. Es que se me hace muy buena persona, güey, o sea, se me hace muy buena persona además. Y pues, no sé. Está raro, está raro. No está como los audífonos, güey. Es de otro color la piedra. O sea, es como que, pues. Para que sepa que es ella, ahí tiene audífonos. Y si no te has dado cuenta que tienes audífonos, pues vamos por otro color. La ropa se le quedó más verga. Es cierto. Pónganse el mismo apellido todos a la verga. El idiota. Cómo me encanta, güey. Es el Tarzán, güey, de cuenta, hasta el cabello, es el pinche Tarzán de este anime, güey. Del pescuezo. Se equivocó de anime, güey, va para Boku no Hero este verga. A ver. Ah, si no va, que es lo más importante. Respondan, respondan. No le voy a atinar yo eso, güey. Es el hierro por unas armaduras bien vergas. Me gusta cómo va esto, güey. Irán engrandeciendo la civilización y todo bien bonito y. ¡Ah! ¿Ves que ese diseño, güey? Se mira bien genial. La animación, es que es brutal.
Me gusta como cuando se ven de lejos, como que los animan más chiquitos, pero como que es la esencia, vaya, de este anime. Cuando enfocan en uno se mira tan perro, güey, como para tomar un screenshot y ponerlo de perfil, de fondo de pantalla, de todo. Doctor Stone. Entendí la referencia, güey. No lo dejo dormir por el... los ronquidos. No, pero es que es lo que le digo, o sea, hay algo ahí con este vato, güey. Flashbacks. F. Es que la misma sociedad la que caga a la gente, güey, siempre. Bestia, ah, era ese güey. Ouch. Tiene un punto, vaya. Pero independientemente, si no hay malos, van a salir malos. O sea, es como que la gente buena se va a hacer mala de algún otro punto. O sea, tiene mucho que ver con esto, pero utilizado de mala manera, de que la gente buena se va a aprovechar de gente más buena, vaya. Ya está, a todo no le gusta la idea. Guacho, es que eso, ay, güey, qué buena imagen, güey. Ah, qué hermoso. Te das cuenta, ya, de la realidad que encuentra. O sea, no es que sea malo, sino que encontraron puntos distintos, vaya. Ah, bello, bello, hermoso. Bueno, gente, muchas gracias por esta reacción. Y vamos a terminar todas las reacciones, vamos a hacer todos los capítulos, no sé cuánto vayan a hacer la verdad, si van a ser 12 o 24, lo típico, así que ahí está el botón. Adiós.